El término egoísmo se podría definir como toda acción humana que no es violenta, o sea, violenta sobre otro, ¿no? Que no tiene coerción y que está prohibida por el Estado. Claro. Básicamente, eso sería como todo el egoísmo. Ahora, obviamente, hay que filtrar qué sirve y qué no para, digamos, apretar al Estado dentro del egoísmo, porque capaz si sí, te drogas todo el día en la calle, pero no creo que aporte mucho contra el Estado hacer eso. Claro. O sea, desde el punto de vista del algoritmo, el problema no es que la gente trata de zafar de la invasión estatal, entonces esto es algo natural y es inevitable, sino que lo hace con mala conciencia. Sea, zafar de la invasión estatal tiene que ser el objetivo y es un objetivo noble, según los agoristas. Sí, totalmente. Es que digamos que el objetivo, la herramienta del agorismo es llegar, digamos, al anarcocapitalismo, si queremos, pero sin utilizar los medios políticos. O sea, no armar un partido libertario, sino directamente vivir un estilo de vida libertario en el que el Estado no te puede tocar. Exactamente. Parte de la estrategia apunta a despertar a esta gente que vive con mala conciencia, esta posición defensiva, ¿no? O sea, desde el punto de vista del algoritmo, los que hacen esto con mala conciencia son como esclavos que escapan, pero piensan que está mal escapar, o sea, que su dueño tiene derecho a poseerlo, ¿no? Porque esto es algo que vemos muy a menudo, gente que trata de zafar del Estado en cada ocasión que puede hacerlo, pero si vos le preguntás, lo hacen creyendo que en realidad el Estado tiene legitimidad. Entonces son dos posiciones muy diferentes. Desde el algoritmo se busca despertar a la gente. No, no, mirá, es decir, no todo lo que vos hagas en contra de leyes es correcto, pero podemos decir que si vos lo haces en contra de leyes injustas, entonces estás en tu derecho a hacerlo. Sí, totalmente. Totalmente. Son dos tipos distintos. ¿Verdad? Por ejemplo, el que cobra parte del sueldo en negro y lo piensa como, ah, me están negreando. Y Claro. el que cree, estoy pagando menos impuestos, digamos. Son como dos o tres miradas, porque tal vez el que simplemente quiere evadir impuestos lo hace por una cuestión de pagar menos impuestos, pero no por una cuestión ideológica de sacarle base tributaria al gobierno, digamos. Claro. Sí. Esto se ve mucho en el mundo de las criptomonedas, ¿no? En el sentido de la gente que no, que quizás ve que el Bitcoin está subiendo. Yo tengo casos de muchas personas que conozco, no las voy a nombrar, pero cuando ve que está subiendo, se meten desesperados a averiguar y a comprar. Y sin embargo, cuando yo hablo con ellos, muchas veces choco. Porque ellos defienden todo tipo de políticas estatales absolutamente intrusivas, ¿no? O sea, y decís, pero por un lado, vos estás comprando criptomonedas que se oponen absolutamente a lo que vos me decís todos los días y por lo que nos peleamos, pero, y por otro lado, seguís defendiendo esas políticas. Es una contradicción. Nunca lo abordé desde ese punto de vista, un debate con ellos, pero sí es una contradicción permanente. Y como esto también está lo de la semana pasada que dijo Drogoteca, de la gente que se droga, pero está a favor de la prohibición de las drogas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esa gente en el fondo lo que busca es dinero fiat, Exacto. no un dinero incensurable que pueda ayudar a todos, digamos. Sí, lo ven como una cuestión Usado, especulativa que claro, los puede especulativo. ayudar a conseguir más dinero fiat en un lapso de tiempo relativamente breve, o sea, el Claro. objetivo se pierde totalmente. Totalmente, sí. Sí, está bien, eso es verdad, pero igualmente lo siguen haciendo comprando criptomonedas, Vos lo que decís los ahorran en que. pesos, digamos, ¿no? Pero O lo sea. compran como si fuese, igual que si fuese cualquier otra cosa que está apreciándose, no por la filosofía, entonces ahí ya queda
O sea, son dos grupos de gente por separado. Sí, el beneficio que ven es exclusivamente ese, la potencial apreciación. No ven el valor en la descentralización, en remover la capacidad que tienen desde el Estado para monopolizar la institución moneda. Eso es algo que no ven y me parece que es algo que se aprovecha desde el Estado también. O sea, de hecho, sí. Cuando por ahí, si después el precio baja, por ahí son los primeros en salirse y en realidad, o sea, no, nunca disfrutaron de los beneficios de las criptomonedas en realidad, ¿no? ¿Para qué las usamos los que las usamos? Entonces entran cuando les conviene entrar por ahí, salen cuando deciden que hay que salir, pero no es... La idea no tiene nada que ver con el concepto de una moneda independiente del poder estatal. Sí. Si se aprecia por eso, es porque descentralizado el poder. Bueno, pero vos tenés que entender, o sea, que originalmente despegó precisamente porque no es una moneda estatal. Ahora, a los inversores bisoños, yo diría, a los últimos, todo esto no les interesa y, es decir, nunca se pusieron a investigar cuál es el verdadero fundamento. ¿Por qué Bitcoin despegó originalmente?